Ante la presencia de la Comisión Permanente de Educación Pública de la 62ª Legislatura, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, presentó el desglose del cuarto informe del gobernador constitucional Gabino Cue Monteagudo. Ante la presencia de legisladores locales, en un lapso de 20 minutos, el titular del IEPO dio lectura al informe integrado por 27 puntos. Robles Cruz destacó que al término del ciclo escolar 2013-2014, la matrícula en educación básica alcanzó 1.023.605 alumnos. En cuanto a docentes, hay 55.953 en un total de 13.459 escuelas. En cuanto a educación normal, destacó que se cuenta con 3.921 estudiantes en los 290 centros educativos en la entidad. No pretendo convertir esta tribuna, señores diputados, en un muro de lamentaciones, donde yo venga a quejarme de la situación administrativa y financiera en que hace 3 meses encontré el IEPO, o de las serias y grandes limitantes que en la operación cotidiana nos impone aquel famoso acuerdo para la descentralización de los servicios educativos en Oaxaca, firmado hace ya 22 años. El 28 de octubre del 92. Temas que no son nuevos ni desconocidos para todos los oaxaqueños, porque directa o indirectamente hemos vivido las consecuencias del fenómeno educativo en las últimas décadas. En el rubro de indicadores educativos explicó que hubo un incremento en la eficiencia educativa terminal en primaria de 1.14 puntos, es decir, en comparación al ciclo 2012-2013, en donde se alcanzó el 91.38%, en el 2013-2014 fue de 92.52%. En cuanto a los índices de reprobación, se logró disminuirlos de 3.81% al 2.5% y se incrementó de 6.28 puntos en la eficiencia normal de normales, de 59.05% en 2012-2013 a 65.3% en el ciclo 2013-2014. El titular del IEPO indicó que en el programa de educación inicial indígena se atendieron 918 padres de familia y 12.015 madres de familia a través de 148 zonas escolares, 480 centros de trabajo, 551 grupos e igual número de docentes frente a un grupo en 243 municipios. En la coordinación, el suscrito da cuenta de que encontró un instituto con grandes esfuerzos, sí, pero trabajados de manera aislada y poco efectiva. La duplicidad de funciones ha venido haciendo una constante en las áreas del instituto, dedicado sobre todo a tareas sustantivas, como es el caso de la detección, prevención, asistencia y erradicación del acoso escolar, donde en por lo menos 5 áreas dentro del propio IEPO trabajan sobre el mismo tema. Destacó que se destinaron 52.513.000 pesos en beneficio de 130 municipios mediante el programa de reconocimiento a la labor docente. Finalmente, Moisés Robles expresó la necesidad de replantear los retos educativos en beneficio de la niñez oaxaqueña. Hemos ya sesionado con nuestros órganos y comités internos que vigilan y dan seguimiento a las actividades de nuestro instituto, como lo es la Junta Directiva, el Subcomité de Transparencia y el Comité de Control Interno. Su servidor, en este sentido, ha rendido su declaración patrimonial como lo mandata la ley y he solicitado a la Contralora a fines del año pasado que la haga pública, conservando en reserva los datos que son personales. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.